Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra aventura en Hogwarts Legacy. Como siempre, por aquí arriba os dejo el último capítulo hasta el día de hoy, ¿no? Y a continuación, lista de reproducción con todos los capítulos, desde el primero hasta este. Bueno, cositas. Cuando corté la partida, sin querer, abrí un correo que nos había enviado el profesor Fitch, que básicamente decía que había descubierto algo del guardapelo, que fuéramos a verle rápidamente. Así que nada, vamos a continuar con esto. Vamos a ir hasta su despacho y bueno, a ver qué nos cuenta. Cuando corté la partida, sin querer, pulsé la tecla para entrar en el menú y guardar, y se me abrió el correo. Claro, eso no lo grabé, entonces pues bueno. Es un placer verte, joven. Podemos ir corriendo, ¿no? Sí. Esta es la sala común, ¿no? No, ¿esto qué es? No sé qué es esto. Pero qué bonito está, ¿eh? Ravenclaw con los toques dorados y azules. Muy chulo, la verdad. Ok, ¿esto es algo? Sí. Una página voladora no habrá por aquí, ¿no? Qué bonito el castillo, chicos. La verdad es que me encantaría verlo. O sea, ir a los estudios de Londres tiene que ser la hostia, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Está muy bonito. Buah, es que es una pasada, ¿eh? La gente volando. Buah, otro. ¡Rebelio! Aquí dentro. Bufanda de la casa con flecos. A ver. Ataque más 6. Vale. Bien, me gusta, va. Me gusta, me gusta. Sí, está chula. No es como la otra bufanda. Es bonita, es bonita. Vale. A ver aquí. Recoger. Profesor Fitch, por si no tuviera suficientes cosas que hacer, el ministro me ha encargado que organice la inoportuna, hostia, llegada de un nuevo estudiante a Hogwarts. Es de quinto año, ¿se lo puede creer? O sea, entiendo que esto seré yo. La profesora Weasley insiste en que necesitará un escolta y un mentor que le brinde su ayuda para aclimatarse antes de que empiece el curso. Así que le encomiendo esta tarea. Hable con la profesora Weasley para obtener más información. Profesor Phineas Nigelus Black, director. Vale. Seguimos. Hola, profesor. Profesor. No entiendo nada. ¿Aquí nos hemos echado una siesta? Ah, no, no sé. Profesor, me alegra verlo. Igualmente. Gracias a Merlin, que está de una pieza. He oído lo del ataque. ¿Trolls en Hogsmeade? Señor, los trolls llevaban armaduras con ese brillo oscuro del collar del dragón. ¡Plata duende! Ranrock la usó para controlar al dragón, pero ¿cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí. Oí a Ranrock hablar con Víctor Rookwood. ¿Ranrock en Hogsmeade? ¿Con Rookwood? Los troles eran la distracción de Ranrock para que Rookwood pudiera atraparme. Y lo habría logrado si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes de las Tres Escobas. Qué malas noticias, sí. Si los duendes y magos tenebrosos de Ranrock van tras usted, quieren lo que encontramos en esa cámara. Señor, ¿los duendes de Gringotts? Hablando de la cámara acorazada, ¿cree que Ranrock trabaja con alguno de los duendes de Gringotts? No. Los duendes de Gringotts no suelen ser muy amigables, pero son tremendamente íntegros. No, diría que tras lo que le ocurrió a ese pobre banquero, a los duendes de Gringotts no les gusta Ranrock. Vale. Están buscando el guardapelo. Dijo que había descubierto algo en él. Sí, sí. Descubrí una inscripción. Al leerla en alto apareció este mapa. Un encantamiento inteligente. Es un mapa de Hogwarts, sin duda, pero no sé a dónde lleva. Lleva a la biblioteca. A la sección prohibida, para ser exactos.
y un poco más allá. Veo rastros de magia ahí en el mapa. Sospeché que podría haber algo. ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo. Yo también estoy deseando descubrir lo que encontraremos allí, pero... Si algo nos enseñó la experiencia en Gringotts, por no hablar de Miriam, es que el camino en el que estamos es terriblemente peligroso. Me gustaría que trabajase un poco con la profesora Hecate antes de avanzar. Pero señor, ¿tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro. Quizás solo estemos buscando un libro, pero deberíamos prepararnos para todo. Cuando haya perfeccionado su magia defensiva, venga a verme. Diré a la profesora Hecate que espere su visita. Estamos cerca, chicos, estamos cerca. Esta bolita vamos a girarla. Esta también. ¿Quién es esta? ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Zenobia Nock, la chica a la que todos en la escuela odian sin motivo. ¿Que todos te odian? ¿Y eso? Porque Hogwarts está lleno de abusones y cretinos. Leander Pruitt, ese idiota sin talento, es uno de los peores. Quería hacer nuevos amigos, así que llevé mi colección a la sala común. Mi colección de gobstones. Esperaba que alguien quisiera jugar. ¿Conoces los gobstones? Son esferitas como canicas. Es un gran juego y si pierdes, te rocían con un líquido apestoso. No me mola mucho, la verdad. No me interesan mucho los juegos en los que acabas apestando. Solo si pierdes. Y yo nunca pierdo. Al menos no a menudo. La gente es muy cruel. Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de gobstone. Es culpa suya por perder. Y Melda no tiene buen perder. Igual que Everett y Astoria. Y ahora esos fracasados me han quitado los gobstones. Y los han escondido en sitios altos de la escuela. Parece un poco excesivo por su parte. Pues sí. El caso es que no puedo recuperarla por mi cuenta. Aún no conozco los hechizos necesarios. Necesito que alguien, tal vez de quinto año, con talento y abnegación, me ayude. Veré lo que puedo hacer. Te agradecería mucho la ayuda. Si encuentras todos mis gobstones, ven a verme. Enseguida volveré a jugar por mi cuenta a Pozo de Serpientes y Jackstone. Madre mía, como piruletas está esta chica. Joder. Necesito un loquero, no los gobstones esos. Hola, profesora. Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¿Tío? Ese es uno de los gobstones de Zenobia. ¿Tío? No entiendo a qué viene tanto alboroto. Vale, siguiente. Joder, es que... Madre mía. No entiendo nada. No sé por qué me ha costado tanto. Igual es que está muy cerca. No sé. Vale, seguimos haciendo la pequeña mini misión esta. Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¿Oh? Son escaleras inteligentes, increíble. ¡Rebelio! Bueno, primero esto, modelo de quiromancia. Este modelo de mano está marcado para ayudar a los alumnos en la práctica de la quiromancia. Según el ángulo desde el que se lea, posee una línea de la vida de longitud considerable o es probable que muera en los próximos 15 días. Joder. Vale, gracias. Hostia. Ah, vale. Aquí arriba no tenía que subir, ¿no? ¿O sí? Creo que no. A bajar.
Rebelio. Ahí estás, ahí estás. ¡Acción! Locos. Seguimos. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Vale, si tú lo dices. He visto una página, he visto una página. Hasta ahí. Seguimos, seguimos. Vale. A ver, nos hemos desviado un poquito de la historia principal, pero bueno, en esto consiste, ¿no? Hogwarts. Es algo bonito. Vale, por aquí. Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la ciudad. Perfecto. Seguimos. Nos faltan dos. Hostia. Qué mal rollo, ¿no? Creía que me iba para abajo. A ver los cuadritis. Qué guapo, tío. Joder, qué guapo los cuadros. Qué pasada, ¿eh? Ya, tío, qué guapo. Las escaleras un puntazo también, ¿eh? Sí, señor. Ahora primero vamos al de arriba del todo. Claro, es que nos quedan estos dos. Me cago en todo. Hay que subir arriba del todo, ¿no? Ah, no. Será más rápido por aquí, entiendo. Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¡Acción! Perfecto, y me queda el último. Me queda el último. ¿Aquí? ¡Rebelio! No, eso no es. Sitios altos, bueno. A ver, vamos a ir mirando cosas, ¿no? Premio de Herbología de Hogwarts. Hogwarts le concede este premio como reconocimiento por su habilidad ejemplar en el campo de la herbología a la alumna de séptimo año, Mirabel Garlick, de la casa Hufflepuff, capaz de cultivar desde mandrágoras y muérdago hasta bobotubérculos y bulbos botadores. Y bulbos botadores, perdón. Está claro que su trabajo con la flora ha superado todas las expectativas. Anda, qué chulo. Muy guay, muy guay. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? La. ¿Qué es esto? ¡Rebelio! ¡Acción! Claro, está aquí. Si yo me pongo aquí en el medio. Ah. Ese es el último de los gobstones de Zenobia. Vale, perfecto. Debería perfecto. Hablar con ella. Vamos a hablar con ella. Oye, directamente, si yo hago esto. Si hago esto, pongo el mapa. Selecciono y me pongo aquí. ¿No será más rapid? More fast. Espero que hayas tenido más suerte que yo con los gobstones. Sí, tranquila, los traigo. Hola, todos. Zenobia. He encontrado todos tus gobstones. ¿De verdad? No creí que fuera posible. ¿Cómo lo has conseguido? Con sentido común y magia básica. Bueno, ¿me devuelves mis gobstones? No, no soy cabrón. ¿O sí? Voy a ser cabrón por una vez, va. Lo siento, pero me los voy a quedar. Así aprenderás a no apestar a tus compañeros. ¿Te vas a quedar con mi querida colección? ¿Somos cerdos? Va, sí, vamos a ser cabrones, que siempre vamos de buenos. Sí, quien lo encuentra se lo queda. Lo sabía. Eres tan horrible como los demás. Odio esta escuela.
Lo lamentaréis cuando sepa más hechizos. Pobre niña, coño. Tienes que devolver. Tía, pobre niña. Hostia, qué hijo de puta soy, ¿no? Lo tenemos ya, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer lo mismo que antes. Para no patearnos toda la escuela, a ver. Estamos al lado. ¿Estás? Ah, me parece que tenemos asuntos que tratar. Este gran esqueleto de dragón que cuelga del techo del aula de defensa contra las artes oscuras es supuestamente un trofeo que se cobró la profesora Hecat tras vencer ella sola a una de las mayores bandas de furtivos del este de Gales durante la gran inclusión furtiva de 1878. Let's go. O sea que es una motherfucker impusino esta... Vale, cerradura. Ay, que esté la profesora. Profesora, ¿cómo está usted? Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme, profesora. Bien. El profesor Fick me transmitió una cierta urgencia para que terminase sus tareas de magia defensiva. Por sí. Tanto, va a aprender incendio, el hechizo para producir fuego. Útil para prender antorchas, quemar telarañas. Y cuando es preciso, defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males. ¿Incendio? Parece versátil. Bastante, sí. Pero antes de empezar, quiero que complete algunas tareas. Puede que se sorprenda con alguna. Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores. Venga a verme cuando termine. Entonces empezaremos a trabajar en el hechizo incendio. Perfecto. Venga. Cuando termine, ya sabe dónde encontrarme. Gana dos rondas de varitas cruzadas. Ya he ganado una. Varitas cruzadas no es tan secreto como se cree. ¿Pero dónde está ese cofre? Coño, la concha. Ya deja de reventarlo todo, va. ¡Rebelión! Vale, nada. Hola, Lucan. ¿Puedo usar el maniquí? No, hola, Lucan. ¿Está la siguiente ronda? Sí. Hola, Lucan. ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está. Tengo lista una partida. ¿Vamos con otra ronda? ¡Let's go! Estoy a punto. Vamos allá. ¡Genial! ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Nati, sí, hombre. Nati. Pues vamos con ello. Hombre, con Nati, hombre. El Sebastián está de parte. ¿Quieres una paliza? Gilipollas. Disculpas de antemano. Que no se vea Lager, coño. Vamos. Arresto momento. Vale, tío, que todavía no me había preparado. Expelliarmus. Acción. Protego. Desmayo. Desmayo, desmayo, protego, desmayo. Levión. ¡Qué Lumos! ¡Accio! ¡Vamos! Nunca me enfrentaría en un duelo así. Señor. ¡Bravo! Lo he dado todo. Desde luego. Los otros duelistas ya se han fijado en ti, pero después de esa última ronda te la tendrán jurada. Más te vale seguir practicando si quieres ganar o, al menos, sobrevivir en la siguiente ronda. Te avisaré cuando esté todo listo. Espero que vengas. Hola, Lucan. ¿Puedo usar el maniquí? Claro. Voy a buscarlo. Te daré una lista de combinaciones para practicar. ¿Quieres probar ahora? Sí. Claro, me encantaría. Lanza todos tus hechizos antes de que el maniquí aterrice. Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame. ¿Qué lance? Usa accio seguido de 4 ataques básicos consecutivos, vale. ¡Accio! ¡Levioso!
¡Accio! ¡Eso es! Ya, ¿no? Perfecto. Yo diría que es práctica suficiente. Lo has hecho muy bien. Gracias. Gracias, Lucan. Creo que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando que durante un duelo. Como aspirante, eres temible. Gracias, Tete. Vale, ahora sí, misión completada. La tarea está lista. Perfecto. No, todavía no. Ahora he subido que... Ah, vale. Ya está. Tenía que completar eso. Vale, voy aquí. A ver, inventario. ¿Qué tengo de nuevo? ¡Joder, con apretar la B! Vale. Es fuera del castillo. Voy aquí, que parece que está al lado. Relativamente al lado. Vale, vuelve con la profesora Hecate. La guía de campo es un recurso muy útil. Me encanta estar incluida en ella. Menos mal que tenemos Lumos. Ya estamos aquí, profesora. Confío en que el señor Brattleby fuera un buen anfitrión. He terminado todas las tareas que me encargó, profesora Hecate. Me alegro de oírlo. Entonces ya será capaz de aprender incendio. ¿Seré capaz, profesora? Sí. Debo decir que, por los muchos colegas descuidados que he tenido que visitar en San Mungo, el fuego es un sirviente caprichoso. Hasta ahora, sus hechizos me han impresionado, pero no pierda la concentración. Preferiría no acabar la lección de hoy con su túnica en llamas. Comencemos. Y recuerde, céntrese en el movimiento de la varita. Vale. Concéntrese y mantenga la varita firme. Vale, ¿este cuál era? Reparo. Vale, de momento me voy a poner... ¿Cómo lo hago? Así. Porque reparo... De momento tampoco me es súper mega útil. Vale. Ahora. Vamos para allá. Hipo, ¿tenemos algo nuevo? Anda. Pues bien, bueno. Sin más, ¿no? Vamos, chicos. Vale, perfecto. Incendio. Pero incendio se usa de cerca, entonces, por lo que veo. Empieza a dominarlo. Siga así y procure no prenderse fuego. Lumos. Profesor. Hola, profesor. Esperar. Vale, y ahora ya está. Ahí está. Vale. Hola, señor. Le alegrará saber que he estado practicando magia defensiva con la profesora Hecate. Eso he oído. Me ha dicho que se ha hecho a su nueva varita muy rápido. Debe seguir trabajando con ella y con el resto de profesores para mejorar sus habilidades. Dicho esto, no querría posponer más nuestra visita a la biblioteca. Bueno, continuamos. Zig, trabajo para usted. Venga. Director, estoy ocupado ahora mismo y tengo su la agenda muy... puede esperar indefinidamente, como estos asuntos. Pensaba que, tras todos los problemas que me causó con Osric, me compensaría. En mi despacho, en 5 minutos. Me cago en la puta. Me cae mal el director, ¿eh? Un poquito gilipollas. Ese hombre es exasperante.
Por desgracia, nuestra visita a la sección prohibida deberá esperar un poco más. Pero, profesor... No tenemos elección. No sería sensato seguir provocando a nuestro ilustre director. Acudiré a usted cuando haya completado cualquier trabajo que me corresponda. Vale, pues vamos a hablar con Sebastián. Este es el de Slytherin. ¿No? De que sí, ya no me acuerdo. No recuerdo muy bien. Sebastián habló de colarse en la sección prohibida. Tal vez se le ocurra algo. Hay que bajar. Sebastián, hola. Esperaba poder verte. Estuve en las Tres Escobas después del ataque troll y vi lo que pasó con Rookwood y Harlow. No muchos alumnos tienen la atención de Víctor Rookwood. ¿De qué va todo eso? No lo conozco. No vamos a decir nada. Quizá me ha confundido con otra persona. Si tú lo dices. Ahora no quiero presionarte, pero en algún momento tendrás que decirme qué está pasando. Quizá me necesites. Seguro. ¿Para qué querías verme? Debo encontrar algo para el profesor Fig, pero está en la sección prohibida de la biblioteca. ¿Y no lo puede hacer él? Tuvo que salir porque lo llamó Black. Podría esperar a ver si recibo otra nota suya, pero... ¿Quieres mostrar algo de iniciativa? Exacto. Dijiste que eras suficientemente listo como para que no te pillaran en la sección prohibida. Y es cierto. Esta noche, donde la biblioteca, no se lo digas a nadie. ¡Let's go! ¿Me tengo que preocupar por la bibliotecaria? La señora Scribner no se toma muy bien que haya actividades clandestinas entre sus preciosos libros, de modo que intenta evitarla siempre. Perfecto. Hemos tenido nuestros encontronazos, pero puedo aguantarle al tipo. Tal vez tú no tengas tanta suerte. Gracias, Sebastián. Nos vemos más tarde. ¿La ves? Esa es la puerta a la que debemos llegar. Y a esos prefectos entrometidos les encantaría chivarse a Scribner, así que no podemos dejar que nos vean. ¿Entendido? Como fantasmas. Vamos. ¡Espera! Hay un hechizo que debes conocer. El encantamiento desilusionador. Sirve para colarse en sitios donde no deberías estar. Si lo lanzas, parecerás poco más que un efecto de la luz. Siempre que guardes las distancias y te mantengas en silencio. ¿Me estás diciendo que podré volverme invisible? Algo así. No es tan eficaz como las capas, pero estas son caras. Los hechizos, bueno, son gratuitos. Pruébalo. ¿Desde dónde empezamos? De ahí, vale. Este sí que nos puede servir también bastante, ¿eh? Vale, de momento el de Accio... No lo sé. Bueno, de momento me voy a poner este, el desilusionador. A ver, ¿hace qué? Vale, perdón, estaba leyendo para mí. Hace que te fundas con su entorno, con lo que resulta más difícil de percibir. Perfecto para escabullirse o acercarse a los enemigos sin que te detecten para poder lanzar... Petrificus Totalus. ¡Hostia! Vale, lo asigno a... No. Así. Vale. Utiliza el desilusionador para pasar desapercibido por las zonas prohibidas. Perfecto. Ok. ¿Cómo bajo por ahí? Ah, vale. Los enemigos cercanos te notan cualquier comportamiento sospechoso y luego lo investigan. Si una figura de autoridad descubre, perderá la misión. Silencio. Haré como que no te veo. Hostia. Rayos. La bibliotecaria sigue aquí. Deprisa, tras la estantería. La estantería es aquí, ¿no? ¡Vaya! Hostia, qué guapo. Me dijiste que la bibliotecaria ya se habría ido. Era una probabilidad, pero quizá no sea un problema.
¿Ves su mesa detrás de mí? Sí. La llave está en el cajón de ese escritorio. Esto es lo que vamos a hacer. Crearé una distracción para traerla. Tú céntrate en conseguir la llave. Nos vemos fuera de la sección prohibida. Vale. ¿Por qué necesitamos una llave? ¿No hay un hechizo para esto? ¿Al ojo mora? Así es como entraba siempre, pero la bibliotecaria comprendió que me sabía el hechizo y lanzó un anti-alojo mora sobre la cerradura. Hostia. Así que solo queda esta llave, pero no temas. Te dije que te colaría y siempre cumplo mi palabra. Confía en mí. Vale, tete, vale. Ya estoy, ¿no? Aquí está la llave. Pues no ha sido tan complicado. Ahora por el libro. Ah, sí, de locos. ¿Tengo que seguir así, en invisible? Va, por si acaso. Vale, bien. Aquí no hay nadie. Vale, usa el lanzamiento básico mientras estás oculto para atraer a los enemigos y figuras de autoridad. Hostia. Ah, vale. Vale, cuidado. Un fantasma, que no te vea. ¿Dónde? Vale, entiendo, understand. Shh. Entiendo. Vale, ya debería estar despejado. No hace falta que sigamos ocultando. Vale, bien. ¿Qué bien, es chicos? Lo que estabas buscando. Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza Anne para que pueda volver a Hogwarts. No sé qué. Porque sabe Merlín que los demás se han rendido. ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No, probamos con todos, de la enfermera Blaney a San Mungo. Pero puedo investigar por mi cuenta. Tú ahora no debes preocuparte por eso. Centrémonos en lo que estás buscando. ¿Y ¿Poños? ¿Qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea. ¡Cuánto misterio! Nada. ¡Rebelio! De momento por aquí vamos bien, chicos. ¡Acción! Se ve un poco culo, ¿eh? Cofre. Let's go. ¿A quién tenemos aquí? Sebastian Salow y su compinche metiéndose a cotillear en sitios que no deben. ¡Qué malotes sois! ¡Os van a pillar! Pips, ni se te... ¡Me voy a chivar! ¡Ah, maldito Pips! Tengo que detenerlo, o al menos presentarme a la bibliotecaria con una buena excusa para todo esto. ¿Cómo sé que no te chivarás a la bibliotecaria y me culparás de todo? ¿Por qué iba a hacerlo? Me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo. Bueno, me ve, va cayendo bien, suerte el chaval con la búsqueda. ¿Dónde se ha metido ese maldito poltergeist? Me va cayendo bien. Conozco el chaval, el verdad, hechizo para reparar esta armadura. Madre que me parió. Ah, es que reparo me lo he quitado. Reparo era esta. ¡Reparo! Menudo puto imbécil soy, eh.
Seguro que lo llevabais tiempo pensando. Usa lumos. Claro. Vestigios de magia antigua. Tiene que haber algo más. Hostia. Esto es. No me jodas. ¿Para adentro? Secreto de antecámara, vamos. ¡Acción! Ah, tengo que despertar a esa runa de ahí. ¡Leviosa! Ah, era leviosa. Vale, vale. Ahora, guardias. Guardias preparados. Era de esperar. Vale, tu don para controlar la magia antigua mejora al acertar ataques o al recibir daño. Si logras ejecutar ambos combos de 10 ataques o más, se comenzará a generar potenciamientos de magia antigua. Al recogerlos se rellena buena parte de tu medidor de magia antigua y recuperas una pequeña cantidad de salud. Vale. Vale. Cuando señales al menos un segmento de tu medidor de magia antigua, podrás ejecutar devastadores ataques de magia antigua que infligen gran cantidad de daño y rompen los encantamientos de escudo. Pulsa estos dos de arriba cuando veas la notificación sobre tus enemigos. Vale. Entendido. Uf. Entendido. Understand. Lumos. ¡Mierda! ¡Protego! ¡Spikes! ¿Pero por qué no me haces antes? ¿Por qué no me haces antes de desmayo? ¡Desmayo! ¡Bien! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Chavales! Cuidado. Apurado, chicos, ¿eh? Este será el camino, pero ¿a dónde? ¡Acción! ¿Qué pasa, que no? ¡Le dio! Ya casi estoy. Mucha concentración. Cofre por aquí. Ojo, conjunto verde azulado. A ver, pulcro. Nos lo ponemos en un momento. Tipo. Esto me parece que es de aquí, perfecto. Defensa más 7. Vale, me gusta. ¡Incendio! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Protejo! ¡Desmayos! ¡Acción! ¡Incendio! Y así no se esquiva, joder. Se esquiva con la B. Incendio.
vamos aprendiendo poco a poco, chicos. Resulta que es un libro. Vale. Vamos a una biblioteca a buscar un libro. Correcto, correcto. Pensadero, es un pensadero. Para adentro. A Don Quijote y a Sancho Panza, este. No sé por qué. Dígame, ¿quería verme? ¿Directora Fitzgerald? Vamos, ¿Profesor Rackama? Bienvenida, Isidora Morganac. ¿Profesor Rookwood? ¿Profesor Bakar? Entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts. Así es. Me alegro. Y más teniendo en cuenta su situación inusual, empezando en quinto año. Resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto. No conocía ningún caso más. Señorita Morganac, cuando hablamos ayer después de clase, preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea. Supe quiénes eran al instante. Cuánto les agradezco lo que hicieron. Fue un placer. Aquel día vi remolinos de magia por todas partes. Mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada, pero parecían muy reales. Y no era tu imaginación. Percival, el profesor Rackham también los ve. Pero no sabíamos que nadie más pudiera. No lo entiendo. ¿Qué son? Los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua. ¿Magia antigua? Es la voz del Hogwarts. Pocas personas son capaces de usarla. Hogwarts es un bastión de magia antigua. Entonces, si veo rastros de magia antigua, ¿también puedo usarla? Con un buen entrenamiento. Pero no adelantemos acontecimientos, señorita Morganac. Antes de que pueda enseñarte a usarla, debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance. Una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos. Solo unos pocos elegidos pueden usarla. Por lo tanto, le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí. ¡Sebastián! Lo han pillado, ¿eh? ¿Oh? Sí. ¡Te has colado en la sección prohibida! ¡Otra vez! No has superado aún estas travesuras. Está claro que los castigos no sirven. Me temo que debo dar parte al director.
pero... Dicho esto, Pips me informa de que esta noche no has venido solo. Si te han obligado, te pido que me lo digas. Eres brillante. Aprovéchalo. No había nadie más. He venido solo. Ay, Sebastián. ¿Qué va a decir tu tío? ¡Pipollas! Top. Fibis ese de mierda. Ya te pillaremos ya, payaso. Vale. Y ahora que completa la misión. Vale, ya estamos. Perfecto. Vale. Misión completada. Viva la experiencia. ¡Lumos! Interesante. No. Le da a comenzar misión. Lleva el libro al profesor tal. No puede ser. ¿Duendes que trabajan con Rookwood? No tiene sentido. Es poco ortodoxo, como mínimo. ¿Poco ortodoxo? Es inconcebible, es... Oh, Fig, tienes visita. Voy a ver qué descubro. ¡Aló! Señor, pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. ¿Qué? ¿Eso es...? Alto. ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles. De acuerdo. De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa. Quiero oírlo todo, pero primero echemos un vistazo. ¿Al libro? ¿Nos lo hemos llevado? Uf, páginas arrancadas, ¿eh? Oh, cielos. Parece que faltan páginas. Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré. Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro. ¿Otro pensadero? Por el corazón de Godric. El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí. En el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía. Miriam tenía razón. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo, estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro. Me lo tendré que llevar a Londres. El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. ¿Qué les va a decir? ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atrevo a decir. George trató de convencer al ministerio sobre Ranrock, pero sin éxito. Mi instinto es seguir de momento por el camino que llevamos y guardarnos los detalles hasta que sepamos más. Claro, George, por si alguien no se acuerda, George es el que vemos al principio del juego y el que el dragón se lo come. Bueno, ya lo mata, ¿no? Nada, eso. Lo entiendo. Veré qué puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva. Bien. No descuide los estudios. Su trabajo con la varita mejora día a día. Pero debe prestar atención en herbología y pociones. La magia es mucho más que los hechizos. Suficiente para no aburrirme en su ausencia. Lo ha hecho excepcionalmente bien. Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso. Ah, y no descuide a sus amigos. Quizá les sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también. Perfecto, chicos, perfecto, lo tenemos. Nivel 7 de experiencia, ok. Pues, en principio, vamos a dejarlo aquí.
Bueno, chicos, pues la verdad es que el capítulo ha estado bastante interesante. La verdad es que tengo muchas ganas de seguir jugando. Pero bueno, mañana siguiente capitulito y a ver qué nos depara la aventura en Hogwarts. Me gusta mucho el profesor Fitch, no sé, me recuerda un poco la relación que tienen pues Dumbledore y Harry Potter, ¿no? En este caso, entiendo que esto lo han hecho pues para asemejar la historia, ¿no? Que podemos ver en la película. Pero bueno, la verdad es que son detalles que me gustan mucho. Lo que sí que me fastidia y lo que no puedo hacer nada es cuando hay tirones. Porque sí que me fijo que en el OBS veo tirones. A veces que miro a la pantalla donde está el OBS, veo tirones. Aunque a mí no me los dé, pero no entiendo realmente por qué puede pasar esto. De todas formas, chicos, pues lo siento. Cuando saquen el primer parche, entiendo que todo esto pues lo arreglarán y poco más. Así que nada, si os ha gustado el contenido, ya sabéis, darle un buen like para apoyar el contenido, la serie y sobre todo Hogwarts Legacy, ya que nos lo estamos pasando bastante bien. Suscribiros si todavía no estáis y darle a la campanita para no perderos nada. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.